dale que sobo, 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 dale que sobo. Hola, hola familia, hola amigos, buen mediodía para todos. Contentísimo, contentísimo de reencontrarlos una vez más en Mediodía con Humor. Yo no sé si esto sería la reanudación del programa pasado o el comienzo de un nuevo programa. No sé, llámelo como usted quiera, señor televidente. Buen mediodía para todos. Es una fiesta el canal. Hoy el estudio es una sonrisa dibujada, sinceramente. Bueno, gente linda, ¿cómo están? Qué contento que estoy. Estoy muy contento. Mediodía con Humor. ¿Está? Bueno, muchas gracias, acá están todos los fans, hasta toda la jungla acá, no falta ni uno, estamos todos. Bueno, gente, queremos comentarle, hoy le vamos a poner color a este día gris, está nublado, el sol no quiere salir. El sol, ¿saben a quién me hace acordar? Al flaco que estuvo el pasado programa, el flaco de pelo largo, que tenía un miedo de estar acá en este mismo lugar, así que le agradezco al flaco que estuvo imitándome. Hoy estamos con toda la chispa, con todo el humor. Ya rompimos el hielo del primer programa, así que vamos rápidamente a contarle y hacerle un breve resumen de lo que va a ser un programa cargadísimo, lleno de contenido, ¿eh? Bueno, antes que nada, quiero saludar a la gente que me viste. Miren lo que es esta camisa, miren lo que es este jean elastizado. Aquí estamos viendo, vamos a hacer una vuelta a la gente de Vivi Tu Banda, Florencia Poli. Florencia Poli, pasá a visitarnos en 9 de julio y La Valle. Toda la tendencia en lo que es en este mes de la primavera. Recordá que Vivi Tu Banda tiene espíritu joven, la mejor atención. Y ayer me atendió la mamá de Florencia, le mando un saludo, toda la onda, toda la onda. No sabés cuál es cuál. Tiene un espíritu tan joven esas tiendas que no sabés si la mamá es Florencia o si Florencia es la mamá, porque la verdad, muy jóvenes las dos, ¿eh? Vestite como te sentís y recordá que el estilo es una cuestión de detalles en Vivi Tu Banda, 9 de julio y La Valle. Bueno, gente, antes que nada quiero comentarles que ya están abiertas las líneas telefónicas. Comunicate, participá, ya va a estar el amigo Ale Tarragón, ¿sabés? Una cosa de loco, cómo está estudiando ese muchacho. Fermín Budú, que es el otro panelista, que ya está todo empilchado de Independencia. Así que la gente de Independencia va a estar chocha, que vamos a tener un panelista de, bueno, con sus colores, obviamente. Y ya van a estar con todo el tema de los sorteos, ¿eh? Bueno, te digo el teléfono fijo, 480-976. Reitero, 3385-480-976 para llamar en vivo, para salir al aire y participar. Recordá que tenés que dejar los últimos tres números del documento, ¿eh? También nos encontrás en Facebook, nos comunicás, nos encontrás en Cable Digital de Valle, en Facebook, nos encontrás, no es Facebook con S, ¿eh? No van a decir Facebook con S. Bueno, nos encontrás en Cable Digital. ¡Animal! Y en WhatsApp te vamos a dejar el número de teléfono de Cami de Gaudio, que es una de las operadoras del programa, porque si no a mí me saturan el teléfono y va a pasar lo que pasó el programa pasado. Los números de WhatsApp ya te los van a pasar en la placa, son 3385-435728. 3385-435728, los teléfonos para comunicarnos. Y bueno, gente, mándenos su selfie. ¿Qué están haciendo en este momento? Yo tengo una imagen acá en mi mente de un fuego prendido, aroma asado. La verdad, tenemos un hambre acá impresionante. Yo creo que cuando termine el programa algo nos van a tener que dar de comer acá. Bueno, mándenos una foto, ¿qué están haciendo en este momento? Si están con familia, con sus familiares, con sus amigos. Algunos que todavía no volvió a la casa de anoche, quién sabe, hay para todos los gustos. Gente, vamos a los primeros videos. Tuvo mucha repercusión en la semana lo que fue el fragmento de los videos y los bloopers que andan recorriendo todas las redes sociales, más precisamente en WhatsApp, que es lo que más se utiliza hoy en día. Y la verdad que los videos la rompieron y hoy tenemos preparado 4 videos espectaculares. El primero que vamos a pasar es de un hombre, ¿quién no la hizo esta? Yo también la hice. Un hombre que se hace el macho, se hace el pulenta, va manejando su auto y va imaginando que está con su señora al lado y va diciendo todo lo que le va a decir a la señora porque se quiere escapar a la noche, quiere salir de joda el tipo. Y se hace el hombre, pero la mujer no estaba al lado, entonces arrugó. Así que Steven, teneme preparados los videitos. También tenemos un video de un perro bailando samba. No te lo puedes perder, ¿eh? Y después una broma de una persona, de un grupo de amigos, estaban jugando en una rama, ¿no? Un latigazo. Vamos a los videos, no hablo más. Adelante, señor operador.
¿sabes qué? No me interesa, ¿me entendés? Yo voy a salir hoy a chupar y a comer con mis amigos. No me interesa si me haces quilombo, si me armas un desastre, a mí no me interesa. Yo hoy me voy a ir a chupar y a comer con mis amigos, ¿me escuchaste? Así le voy a decir. Mami, tú tienes un meneíto, arrebatado. Un meneíto bien riquito, arrebatado. Un meneíto sabrosito, arrebatado. Tao, tao, tao. Mami, tú tienes un meneíto, arrebatado. Un meneíto bien riquito, arrebatado. Un meneíto sabrosito, arrebatado. Tao, 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 tao. Una de las mujeres que saben que están buenas, entren a la pista y hagan una rueda que va a empezar el concurso de la media arena. Y tao, tao, tao. Bueno, el último video muy bueno, compró terreno el amigo ahí. Bueno, gente, todos estos videos que estuvimos viendo los pueden mandar ustedes desde su casa, ¿eh? Ya teníamos preparado una tanda de videos caseros de artistas jóvenes de Levalle, de los más pequeñitos. De los más pequeñitos se van a morir. Eso lo voy a presentar en el próximo bloque cuando venga el panel de Alejandro y de Fermín, que ya están preparados, se salen de la vaina los muchachos. Nos estamos por ir al primer pausa del programa. Sin antes recordarle que en el próximo bloque tendremos el rincón musical con la primera invitada. Hace una semana que está esperando la primera invitada que pasemos su nota. Romina Ambrosio, te mando un gran abrazo de acá del edificio de Cable Digital. En el próximo bloque va tu nota. Quiero mandarle saludo a gente de Bar La Monedita. Creo que alrededor de 45-50 personas nos están viendo desde allí, esperando la nota de Romina y haciéndonos el aguante acá, el mediodía con humor. ¿Cómo estás, muchachos? Gracias. Tengo todos los panelistas, prenden fuego los panelistas, ¿eh? Bueno, gente, recordá también que hoy se sumó a nuestros auspiciantes Onara Disco, que nos va a estar regalando dos entradas, ¿eh? Así que, gente joven, algún que otro veterano también, ¿por qué no? Algún divorciado reciente también nos puede mandar el mensaje y participar por las entradas de Onara Disco. Hoy me dijeron que vamos todo el staff de Cable Digital, tienen todos permiso acá en el cable. Al Negro Reno me parece que lo tienen cortito, ¿eh? Bueno, eso lo tienen, no lo dejan. Así que, bueno, la señora de Alejandro que nos está mirando en este momento, quiero que si nos da lo que hay, a Martín Molina directamente le dijeron que no. Así que no sé, chileno, a Ramiro no sé si la dejan tampoco. Lo tienen cortito Ramiro también, ¿eh? Lo tienen cortito. Va, dice que va al Chile, bueno, muy bien, muy bien. Gente, nos vamos a la primera pausa, escuchando buena música. No te muevas porque en el próximo bloque, el Rincón Musical, Alejandro, Fermín y ¡pum! Para arriba. Quédate en Cable Digital, mediodía, con humor. ¿Cómo te sentís? En Viví Tu Banda, ropa para toda la familia. Para ellos, remeras, chombas, camisas, buzos, camperas, jeans, babuchas, lisas y camufladas. Para ellas, camisas, tops, blusas, vestidos, shorts, niñas, babuchas, buzos, camperas, suéteres y mucho más. Para las deportistas, calzas, remeras, corpiños, camperas. También incorporamos talles grandes para la mujer moderna, como camisas, camisolas, jeans, remeras y camperas. Además, contamos con accesorios como chalina,
cortinas, colgantes y cintos. Y para los más peques, babuchas, camperas y remeras, buzos de sus personajes favoritos. Trabajamos con todas las tarjetas hasta 3 cuotas sin interés. Los días jueves, viernes y sábados, 12 cuotas. Y pagando contado, 10% de descuento. Vení, acércate a Vivi Tu Banda y conserva tu espíritu joven. El estilo es cuestión de detalles. Bueno, es un honor en este primer programa tener a uno de los grandes valores levallenses acá en nuestros estudios. Yo personalmente fue el que la eligió y en ningún momento dudó en venir, así que para mí es un privilegio tenerla acá conmigo. Romina, ¿cómo te va? Buen mediodía. La verdad estoy muy contento que hayas venido a este programa. Y bueno, estamos muy contentos, la verdad, con todo mi equipo de trabajo de tenerte. Y bueno, vamos a arrancar con esta nota. Venís de un género que la verdad es muy romántico, muy dulce, como ese género melódico. Le vamos a contar a toda la gente que Romina está cantando en un género que la verdad es algo muy romántico. Es un género que está hoy en día muy, muy por encima de lo demás. Bueno, Romina, vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Cómo arrancó tu camino en la música? ¿Cómo es tu experiencia en la música? Contale a la gente. ¿Cómo arrancaste con todo esto, Romy? Y arranqué en la escuela, en actos escolares. Después seguí en academias, yendo a cantar a PAU, escuelas también. Y así seguí hasta que, bueno, mi madrina me anotó a un concurso porque sabía que me gustaba la música, cantar, todo eso. Y bueno, me animé a hacer casting y me fue bien. Y después. Bueno, eso le vamos a comentar un poco a la gente. Acerca del certamen que vos estás presente en este momento, que es el Solo Canto en la ciudad de Río Cuarto. Sí. Estás en instancias finales, así que bueno, comentanos cómo va esa experiencia. Muy ansiosa seguramente. Sí, re lindo y nerviosa, pero bien. Te juegan en contra a veces los nervios, ¿viste? No te dejan desenvolver como quisieras, pero bueno, es parte siempre de esto. Están. Sí. Como nosotros en este momento, quizás. Sí. Romy, así que estuviste con muchísimos competidores en el certamen. ¿Y tu género es difícil dentro del certamen? Sí, hay bastantes buenas, sí. Pero me ha ido bien, muy bien a mí. ¿Mujeres por lo general o hay también gente masculina dentro del género? Sí, hay masculinas. Ajá, sí. Muy bien. Bueno, le contamos a la gente que el género melódico, si bien es romántico y dulce, es como que, hablando musicalmente, es un género que arranca sobre una misma línea, ¿no es cierto? Y explota en el final en el estribillo. Así que en el estribillo cada tema yo creo que debes dejar la vida, como te hemos visto, como nos ha sorprendido en nuestra última peña que organizamos con los chicos de, bueno, mis compañeros Juven 4. La gente quedó tildada, quedó emocionada, te aplaudían de pie. ¿Cómo lo viviste a ese momento? Muy emocionada, sí, fue muy lindo todo. Y le agradezco a toda esa gente y me alegro mucho que le guste lo que hago, mi música. Y también le agradezco a Juven 4 por haberme invitado. Bueno, no, para nosotros fue un placer, la verdad, tenerte. Y no va a ser la primera, desde ya te lo decimos, que con los chicos quedamos sorprendidos. Realmente, yo, si bien te conocíamos, no pensamos que arriba de un escenario ibas a dejar todo como lo dejaste. La verdad, sorprendiste tanto a mis compañeros, como en lo personal, y a todo el público presente, y también a gente de La Baulalle que vino esa misma noche, que fue el caso de Miguel Vilisque, los chicos de Amucan, que aprovechamos a mandar un saludo. La verdad, Romina, nos sorprendiste a todos. Bueno, quiero también aclarar que la culpable de todo este éxito que estás teniendo es tu mamá, Rosana, a la cual le mandamos un gran saludo. Está acá al lado nuestro. Rosana, muchas gracias a vos también. Contame acerca de tu mamá, siempre apoyándote. Sí, fue ella la que me apoyó en todo siempre, anotándome a academias, comprándome el equipo para que ensaye en mi casa, y así empecé con el apoyo de ella.
Qué bueno, qué bueno. Romy, una pregunta, más que una pregunta, es una curiosidad que yo tengo, que no te la hice todavía. ¿Qué relación tenés con el folclore? ¿Te gusta el folclore? Sí, me gusta. ¿Cantás folclore? Sí, canto algo. Sí, folclore, folclore melódico, sí. ¿Te gustan las zambas románticas? Sí, sí, sí. Bueno, estamos aclaro también que estamos hablando de entre medianamente dos músicos, una cantante y un músico, y nos está gustando mucho esta primera nota. Así que Romy, bueno, la verdad que a mí me encanta lo que es el tema de los boleros, lo que es lo melódico, y te deseamos la mejor suerte. Y bueno, quiero ante todo que nos seas más concreta con el tema del certamen. Volvemos de nuevo al tema del certamen. ¿Cuándo te volvés a presentar? Y ahora el 27 de septiembre tengo la final, sin jurado, sin nada, así que voy a grabar. Claro. Y ya el 30 de octubre, a sobre cerrado, nos dice quién es el ganador. Y la final sería en el Teatro Municipal, de Río Cuarto. Sí. Bien. Le quiero también, algo que me han preguntado los televidentes, es ¿cuándo sale por el canal de Río Cuarto el programa ya emitido, ya grabado, de Solo Canto? ¿Qué día sale? Y los domingos. ¿Y horarios? Los domingos a las 4:30, o si no a las 2:30 de la noche. Los domingos, muy bien, los domingos a las 4:30 de la tarde, y si no, el domingo a las 12 de la noche. Sí. Muy bien, eso sí que toda la gente que quiera prenderse al TV de Río Cuarto, bueno, para ver a Romina, y bueno, de acá, obviamente, te vamos a estar haciendo el aguante, en lo que sea. La verdad que, como dije al principio de la nota, sos uno de nuestros valores, sos joven, tenés 18 años y la verdad que creo que todo el pueblo te va a apoyar, y toda la región, toda la zona, y te va a ir de maravilla. Bueno, Romy, antes de que nos deleites, porque vamos a ir a lo que más nos interesa, que te vamos a hacer cantar acá, porque este programa, esta faceta del programa es el rincón musical, y te vamos a hacer cantar un tema. ¿Qué tema elegiste? Ya te olvidé. ¿El autor? Yuridia, muy bien. Muy bien, bueno, así que en breve vamos a hacer eso. La verdad que fue un placer, nuestra primera nota. Recién detrás de cámara hablábamos con Romy, con Rosana, su mamá, que es una experiencia nueva tanto para ella como para mí, porque es la primera nota que estoy haciendo. Y la verdad, estamos muy contentos. Esperemos haber dejado lo mejor y que haya salido todo bien. Bueno, mandamos saludos. Sí. No puede fallar eso, no puede fallar. Pasame el chivo, que le mandamos un saludo a Bar La Monedita, que nos están viendo en este momento, para toda la gente que está presente, para Oscar. Su papá Oscar también es cautivero como yo, somos nacionalizados levallenses, así que con Oscar tenemos muy buena relación. Y también al Dito le voy a mandar un saludo, el hermano de Romy, un gran guitarrista, tremendo, tremendo, que bueno, ya también lo vamos a estar hablando para que se haga presente acá en nuestro edificio de Cable Digital. Y bueno, espero que nos dé el ok. Tenemos muchos artistas y bueno, como te dije, Romy, fue, sinceramente te lo digo, te lo pueden decir mis compañeros acá del canal, que yo te elegí como la primera invitada de mi programa. Te agradezco mucho. Gracias a vos. Volvimos de la nota que le estuvimos realizando a Romina Ambrosio. Bueno, buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Preséntese nomás, maestro. Preséntese. No, mi nombre es Alex Umbago. Fermín Mudú. Hola. Qué linda camiseta, amigo. Pariente del ex vicepresidente, ¿será? Primo hermano. Segundo bloque, che. Segundo bloque. Tenemos luz todavía. Vamos. Qué calor que hace acá adentro. Papi. No, un ventilador acá abajo, no sé cómo vendría. Vamos a comprar un aire acondicionado a Gili. Gili, te vamos a hacer un pedido de aumento también en el tema del sueldo, sí. Así que después, si puedes pasar por el edificio, porque no nos alcanza ni para comprar. Entonces, ya aumentamos de peso. ¿Qué pasa con el abandono hoy? ¿Gili? Sí. Gili se fue a buscar. Bueno, aprovechamos contarle a la gente, sí. No le vamos a mandar con misterio. Sí. Hoy pasó algo
bueno. Inusual, sí. Inusual, sí, la verdad que sí. Se comunicó con nosotros un hijo no reconocido de Diego Armando Maradona, uno de los tantos hijos no reconocidos de Diego, creo que el séptimo más el o menos. Séptimo, sí. Es de acá de la región, es de la región y le lo fue a buscar a la Baulaya, así que está arribando en estos momentos al estudio uno de los hijos no reconocidos del Diego. Bueno, eso era. ¿Qué momento? Sí, va a ser un momento tenso. Qué aparte momento. Vivirlo acá, ¿no es cierto? Vivirlo acá. Que nos pase Fermín. Espectacular. Sí. Bueno, me alegro mucho. Uy, estoy viendo la. Lleno de premios está eso. Lleno de premios. Bueno, amigos, como les comentábamos recién, vamos a presentar un tema de Romina Ambrosio. El tema que nos estuvo cantando acá en el Rincón Musical. Romina, querida, acá va tu tema. Una canción, un melódico cantón. No sabes. Espectacular. Un tema de Yuridia. Ya te olvidé. Yuridia es una mexicana, una cantante hermosa. Mexicana de México. Mexicana de México. Siempre son menos los mexicanos. ¿Viste? No, en México te lleno el mexicano. Viste que 5 de cada 10 mexicanos son la mitad, dijiste vos. 5 de cada 10 mexicanos son la mitad. Exactamente. Bueno, son los bien hechos. Vamos al primer temita de Romina Ambrosio y a continuación vamos a tener un bonus track de Romy. No se lo pueden perder. Saludo a la gente de Bar La Monedita que nos está viendo. Deben estar como locos los muchachos ahí. Deben estar refrigerándose, basta, mando un abrazo a todos. Y Oscar, un gancia gratis para todo el staff después. Así sí, que vamos a hacerte una visita en breve. Nos vamos al primer tema. Saludo a la gente de Rancún, La Pampa, a la gente de Santa Rosa, a Cristian Osser, a Cecilia, a Alexis Suárez, a Daniel Suárez, a Carlos Javier, el tío Carlos Javier Arias, ex combatiente de Malvinas, que también nos va a mandar un videito saludándonos. Nos están viendo en vivo. Yo no digo nombre y apellido porque hay gente que no nos cree. No nos cree que dicen que inventamos los saludos. No, no nos da tampoco la cabeza para tanto, ¿no? Muchachos, casi que podemos llevar a cabo un programa y nos movemos. Así que doy nombre y apellido. Y estamos en vivo 1 y 2 de la tarde. 1 y 2 de la tarde. 13.02 de la tarde. Estamos en vivo. Estamos en vivo. No, 13.05 dice ahí, van el reloj. Lo que pasa es que tenemos banda ancha. Bueno, gente, lo que decíamos, no perdemos más el tiempo. Romina Ambrosio estuvo en nuestro rincón musical. Adelante, señor operador. Ya te olvidé. Vuelvo a ser libre otra vez. Vuelvo a volar hacia mi vida que está lejos y prohibida para ti. Ya te olvidé. Ya estás muy lejos de aquí. Tú lo lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué. Me atrapaste, me tuviste entre tus manos. Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puede ser. Te fingiste exactamente enamorado, aunque nunca me has amado, yo lo sé. Me dijiste que jamás podría olvidarte, que después iría a rogarte y a pedirte bésame. Yo luché contra el amor que te tenía y se fue. Y ahora ya te olvidé. Te olvidé. Vuelvo a ser libre otra vez. Vuelvo a volar hacia mi vida que está lejos y prohibida para ti. Me atrapaste, me tuviste entre tus manos. Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puede ser. Me fingiste exactamente enamorado, aunque nunca me has amado, yo lo sé. Me dijiste que jamás podría olvidarte, que después iría a rogarte y a pedirte bésame. Yo luché contra el amor que te tenía y se fue. Y ahora ya te olvidé. Yeah.
tú fingiste exactamente enamorado. Aunque nunca me has amado, yo lo sé. Me dijiste que jamás podría olvidarte, que después iría a rogarte y a pedirte bésame. Yo luché contra el amor que te tenía y se fue. Y ahora ya te olvidé. Y ahora ya te olvidé. Estamos en el tercer bloque ya de Mediodías con Humor. Estamos con el amigo Vudú acá. ¿Tenés algo para recordar a la gente? Sí, queremos recordar a la gente el tema del sorteo. También queremos agradecer a los auspiciantes. Helados Peña. Onara nos trajo dos entradas para esta noche. Pinturería Color Bid. Tienda Marcor y Vinoteca Un Gusto Personal. Che, los helados Peña. Los helados Peña, muy, muy, muy buenos helados. Le mandamos un saludo a Lili Boco, a toda su familia y a Franco Ameri,
y a Henry Fontana también de Color Bid, que auspician este programa. A Pablo también, Novoa también. A Pablo Novoa le mandamos también A Mí Me Viste Tienda La Feria Franca de Juan Galloni. También le mandamos un abrazo, un saludo. No sé lo que dice el de ahí atrás. También bueno, a toda la gente que colaboró con el vestuario, Ana Conda sí. del Río. Tenemos, hay sorteos importantísimos, hay mucho movimiento ahí atrás. ¿Cómo se mueve la gente atrás, no? Sí, parecen anacondas, parece. Parecen anacondas. Escúchame, tenemos sorteos, premios. Este tele me lo llevo a mi casa. Qué lindo, ¿no? Se sortea con, estando al día con el abono. Abono, te dejo entrar más y seguía abriendo la puerta. Qué tipo, qué pesado. Oh, insoportable. Bueno, tenemos el tele este que está acá atrás, de 65 mil pulgadas, que sorteamos acá en Le Valle Cable Digital, con el abono al día, el 1 de octubre, el Día de la Raza. El primero, acá, el mediodía con humor. El mediodía con humor. Feliz para ganárselo, ¿no? Qué lindo, nosotros no podemos participar. No podemos participar. Pero bueno, le agradecemos a Agustín, que está con las cámaras, a sí. Martín. Y bueno, ¿tenés algo más para recordar a la gente? El anuncio de las fotos promo. Ah, queremos el tema del anuncio de las fotos promo, ya que el próximo miércoles es el Día del Estudiante. Queremos que la gente mande de su promo una foto, ya sea de ahora o de antes, porque el 21 siempre se celebró, ¿viste? Así que bueno, cuando quieran mandar una foto de una selfie o lo que sea, una fotito del Día del Estudiante, están todos invitados a mandarla, que la vamos a pasar el próximo, ya sea de colegio, a todos los colegios, el secundario, el IPEN, la escuela Doctor Michilo Relato, la escuela Nicolás Levalle, toda la escuela especial, la que sea. Y bueno, y tenemos también saludos para todas las escuelas que van a participar, sí. Seguramente, se van a aprender porque la gente se prende. Le mandamos un gran saludo a toda la gente que se prende, que está mandando selfies, que está mandando fotos, que está mandando videos. Y les cuento que este programa está saliendo en vivo por internet. Está saliendo en vivo por internet. Si alguna gente me ve así como que estoy un poquito ancho, es la cámara, no soy yo, es la cámara. De hecho, tuve el médico esta semana. Sí. El ¿Cómo? Médico. ¿Qué te dijo? Que estaba muy gordo. Un médico que... muy un especialista. ¿Un especialista? Sí, me dijo, vos estás muy gordo, me dijo. Sí, ¿Y vos qué le dijiste? No, digo que iba a hacer lo posible para bajar de peso o para cuidarme. Para ponerte bien, ¿no? Para ponerme bien, sí. Pero bueno, es complicado. Yo soy como un imán, ¿viste? ¿Ah, sí? Sí, me pego en la heladera y... y bueno, y voy para adelante. Bueno... Tenemos la selfie para presentar, Budux. Sí, queremos presentar la selfie, así que vamos con nuestro querido operador. La gente que estuvo participando, vamos. Tu padre no me quiere ni un minuto al mes. Tu madre te prohíbe la palabra Andrés. No hay flores para ella o vino para él. Y no hay cara que ponga que le siente bien. Hay algo que no sabe, déjeme explicar. Cuanto más le prohíba, más le va a gustar. Y cámbiame esa cara de perro al pasar. Me voy volando con su hija a otro lugar. Mi paraíso es tu paraíso es el paraíso. Donde todo lo hago contigo. Mi paraíso es tu paraíso en el paraíso. Perdone que le diga que no puedo estar sin besar a su hija ni un segundo más. La boca se me seca y todo me va mal. Me pierdo entre la gente y no encuentro el compás. Y es algo tan absurdo que no sepa ver que ya no es una niña, ahora es una mujer. Pensaba que era fácil pararle los pies, pero se ha ido volando al paraíso Andrés. Mi paraíso es tu paraíso es el paraíso. Todo lo hago contigo, mi paraíso es tu paraíso en el paraíso. No hay nada como estar contigo. Mi
que usted es su papá, que no pensamos igual, pero su hija ya entró en el paraíso ideal. Y cuéntale a tu mamá que ya se va a acostumbrar a verme más por aquí, tocar la puerta al entrar. Mi paraíso es tu paraíso en el paraíso. Destino paraíso Andrés, destino paraíso Andrés. Los que nos mandaron, queremos agradecer que estuvieron toda la semana mandándonos fotos, así que muchas gracias y los seguimos esperando que sigan mandando fotos porque la verdad que es muy lindo. Así que bueno, gracias a todos y los esperamos que todos los días nos manden fotos y así que bueno, muchas gracias. Te traigo una promo de locos. Cable e internet por 380 pesos. Dale, aprovechalo, dale. La primavera llega primero que el invierno a General Levalle con 10 grandes premios. Participa del gran sorteo Día de la Primavera. Primer premio, un LED 32 pulgadas Smart. Segundo premio, un LED 24 pulgadas. Tercer premio, una tablet. Del cuarto al quinto premio, 3 meses de servicio sin cargo. Sexto, séptimo y octavo premio, 2 meses de servicio sin cargo. Noveno y décimo premio, 1 mes de servicio sin cargo. Participa con tu cuota al día. Asesorate en nuestras oficinas. Cable Digital, Levalle. Seguimos brindándote el mejor servicio. ¿Cómo te sentís? En Vivi Tu Banda, ropa para toda la familia. Para ellos, remeras, chombas, camisas, buzos, camperas, jeans, babuchas, lisas y camufladas. Para ellas, camisas, tops, blusas, vestidos, shorts, niñas, babuchas, buzos, camperas, suéteres y mucho más. Para las deportistas, calzas, remeras, corpiños, camperas. También incorporamos talles grandes para la mujer moderna, como camisas, camisolas, jeans, remeras y camperas. Además, contamos con accesorios como chalinas, colgantes y cintos. Y para los más peques, babuchas, camperas y remeras, buzos de sus personajes favoritos. Trabajamos con todas las tarjetas hasta 3 cuotas sin interés. Los días jueves, viernes y sábados, 12 cuotas. Y pagando contado, 10% de descuento. Vení, acércate a Vivi Tu Banda y conserva tu espíritu joven. El estilo es cuestión de detalles. Al tercer bloque de Mediodía con Humor. La verdad, estamos sorprendidos, estamos muy contentos. Más contentos que perro con dos colas. Sinceramente, la buena onda de la gente. Nos están sorprendiendo, mandando fotos impresionantes. Explota las redes sociales. Quiero también no dejar de lado a la gente que está trabajando acá atrás de escena. A la gente de los operadores, a Ramiro Elías, a Ramiro El Chile. Gran jugador de fútbol del Chile. Estamos disfrutando los últimos años futbolísticos del Chile. Jugador de fútbol de mi papá. El que habló ahí es el invitado que tenemos, lo que le comentábamos recién, Alejo. Alejo Maradona ya está presente acá a mi lado. Pero antes voy a terminar de mandar los saluditos a Cami del Gaudio también, que está con el teléfono. Explota el teléfono, explota mensaje, WhatsApp, Facebook, llamadas en vivo. Y bueno, también a agradecerle a Alejandro Rena, que están haciendo un trabajo espectacular con las cámaras, Martín Molina,
a Steven que no daba abasto, por Steven. Se engrana enseguida, Steven, se pone re loco, ¿viste? Yo digo, tranquilo, Steven, tranquilízate, baja los decibeles. Bueno, gente, aprovecho mandando un saludo a la gente de La Cautiva. No los saludé al principio, están participando por un premio en Tienda Marjor de Margarita Sosa de Suardo. Te mando un abrazo, Marga, querida, gracias por un gran premio tiene preparado Marga en su tienda. Saludo a todo el pueblo lindo de La Cautiva. Y quiero mandarle un saludo muy especial a una familia muy amiga, que tengo un regalo para hacerle en el próximo programa. A la familia Chareta, les mando un gran abrazo a Mónica, a Jorge, a Fati y a Jorgelina. Les mando un gran abrazo, los abrazos fuertes desde Mediodía con Humor. Bueno, vamos al invitado que tenemos acá, a la sorpresa. Esto sí que fue una sorpresa, ¿eh? Buenos días, buen mediodía, Alejo Maradona. Bueno, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Rolando, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Es medio trabado, medio... ¿Te batiste el brazo? No, bueno, me fueron a buscar y bueno, yo vendí a ser como el séptimo hijo de papá. Yo lo quiero conocer, quiero ir a Bailando por un Sueño para bajar de peso. Para bajar de peso, bien. Una pregunta ante todo, ¿tenés relación con tu papá? ¿Te hablás con él? Hablas muy parecido a tu papá, así que sos hijo seguro de Dios. Sí juego al fútbol. ¿Jugás al fútbol? Sí. Un poquito fuera de estado. De dos a tres minutos. Pero, sí. Bien. Sí. Alejo, ¿de dónde sos? La verdad esto es una sorpresa, no, me intimidas mucho, ¿eh? Bueno, tu voz, tu forma de hablar, un poquito tu aspecto, tu pelo, qué lindo pelo que tenés. Que la sigan. Yo nací cuando era chico. mi mamá. Yo también nací cuando era chico. Sí. Mi mamá, Ana Conda del Río, conoció a papá, que en esa época mi mamá era modelo. ¿Modelo? Sí, era modelo de chacinados. Ah, bueno. Sí. Y bueno, ahí... Tuviste un accidente de pánsito, me dijeron. Por eso tuve que dejar el fútbol y los viajes a Italia, en containers me llevaban porque no venía el asiento del avión, no entraba. Y bueno, de chico... Ya Bueno. No te digo dónde porque me vas a mandar a un lugar. Nací en Cutralcó, ya cuando era chico nací ahí. Y... ¿Era flaquito el chico? Sí, era flaco y yo me acuerdo que mamá siempre me regalaba botines, camisetas de Boca y bueno, yo quiero decirle a papá que soy hincha de River voy a morir siendo hincha de River y bueno. Eso te juega muy en contra con el Diego. ¡Tírate, ga! Sí. Quien te está haciendo la nota es de Boca también, así que... Tírate. No sé si tiramos ga, pero ustedes lo ganaron acá, en un escritorio del partido ese. No sé cómo hubiera terminado. Alejo, no me estás haciendo muy bien, que digamos, ¿viste? Pero bueno, voy a seguir con la nota, porque si no, se va a enojar el presidente de todo esto, que es Gilly Clos. ¿Lo conocías a Gilly Clos, el que te fue a buscar hoy? No. ¿Sabés que Gilly una vez dijo, dejamos por un lado el deporte y pasamos al tenis? Claro. ¿Qué opinás de esa frase? Es muy concreta la frase. Muy concreta. Una frase hecha. Me permitís, sí. Yo que soy el hijo del 10, quiero presentar a un amigo mío. Sí. ¿Cómo no? Acá están todos bienvenidos, Bienvenido Jesús María. Jesucito. Bienvenido Jesús María. Hola, Jesús. ¿Cómo estás, amigo? Hola Jesucito, guarda con el tele. No me contaste nada, ¿qué te paradito? Sos amigo, de Alejo. Somos amigos. En la presentación de Jesús María. Jesús María Sosa, amigo en los estudios. A toda la gente que me conoce. ¡Bravo! Presentate Jesús, no va. Yo me llamo Jesús, así que siempre el que habla de la radio siempre, así que lunes a viernes.
Así que... Ahí a la cámara, mire, Jesús María. Sí. Y dígale al pueblo, yo soy el que... Yo soy Jesús María. Don saludo. Dígale, chicos, saludín, que hablan radio siempre. Saludín. Jesús. ¿Tiene saludos? Sí, acá tengo, así que... A todos los profesores en su día, de parte de Manuel Gómez. Así que... Manuel Gómez, le mandamos un abrazo. Un saludo de Ordeñez, a la familia Tavera, a Mauro Chávez. El maestro Cookie Sánchez. El Cookie Sánchez. Sí. Cookie Sánchez, déjame hacer un paréntesis. Aparte, Cookie Sánchez va a ser el próximo invitado del programa. Cookie va a estar demostrando todo su arte. Así que te mando un abrazo. Están comiendo un asado. Un abrazo para Nero Luciano Sánchez, también su hermano, que están comiendo un asado. Un saludo para todos los Sánchez. Todos los Sánchez, son un montón. Son para el Nero Sánchez, para Mauricio Sánchez, para el Cookie Sánchez. Para el Cookie Sánchez. Y al amigo Lucianito no puede quedar fuera tampoco. No, Luciano Sánchez. Así que bueno, bueno, maestro Cookie Sánchez, a Nacho Fossi, que me está viendo, así que el amigo, así que... Agüero Gusto, sí. Su papá, que sí. Lo operaron de vesícula, que también está en una recuperación, sí. Le mandamos un abrazo, sí, a Bustitos. Sí, también estoy en recuperación. Me estoy recuperando de noche. Así que bueno, tengo también a mi maestra Silvia Genoglio, que si me está viendo también, así que a Silvia Genoglio, a Fabián Barbosa, un amigazo también, así que a mi amiga Angelina. Así que a Franco Darte y a Nico Tolosa también, que está trabajando ahí de albañil en la esquina, así que le mando un saludo grande, así que a toda la gente que me está viendo, así que con mucho corazón, así que le mando un saludo grande, así que... Qué buena voz que tengo yo, toda arenosa. Bueno, yo quiero tener tu voz, Jesús. No sé si la voy a tener buena, pero... Escúcheme, aparte tiene saludos que trae usted de la calle. Sí, le mando toda la... a mi viejo... Al menos que no me hablo directamente, si me está viendo, así que me saludo, así que anda, así que a mi viejo, así que a mi vieja que no está acá, viviendo en el valle, pero si está en otro lugar viviendo, pero me mando un saludo grande también a mi hermano, así que... A tu barrio, te está mirando, acá mando un saludo, a San Cayetano, al barrio San Cayetano. Sí, al barrio de San Cayetano también, así que a la gente vecino que tengo ahí, así que esa uno de los mejores barrios ese, sí, de valle. Sí, así que por lo menos, así que más está la gente de la cancha, así que... Sí, ¿vas a presentar los videos de la gente? Sí, así que... Hay muchos videos que está mandando la gente. Se me fue el Diego Maradona Junior. Bueno, soy el séptimo hijo, quiero que Macri me apadrine. Así que Peti, zafamos, creo que Macri nos va a bancar. Y si no, que nos pague Galo. Vamos con los videos de la gente. Mirá lo que parejo. Qué bonita que estás. Sí. Qué gorda linda, sos una gorda hermosa. Parezco la Clide. Así. La Clide, mirá. Ay, ¿cómo le va? Hola. Alumnos, saquen una hoja y escriban 200 veces. Soy un burro. Vamos, Alejandro. Vamos con los videos de la gente. Los videos de la gente, los nuevos talentos levallenses. Los nuevos talentos levallenses también se hicieron presentes en nuestro programa. Y vamos a verlo. Fíjense, no se lo pueden perder. Todos los pequeñitos, muy folcloristas son los pequeños hoy en día, ¿eh? Así que, cuando usted quiera, señor, adelante con los videos de los nuevos talentos de la región y de General Levalle. Televidentes de Cable Digital, Rolly, un saludo para todos ellos. Bueno, quería agradecerles por la invitación al programa Mediodía con Humor para realizar el acústico que se va a realizar el día sábado. Quería agradecerles a todos ellos por la invitación. Estoy dispuesto a colaborar las veces que sean necesarias. Y bueno, espero que nos pueda salir bien el acústico, espero que les guste a la gente y que nos apoyen, porque se los agradecería mucho. Espero que a la gente que le gusta lo que yo hago, que me ayuden a seguir adelante, que me ayuden a cumplir mi sueño. Y muchas gracias a todos. Saludos para los chicos de Mediodía con Humor.
Cable Digital de Valle. Saludos para Cable Digital de Valle. Soy la chica La Corneta y quiero salir en la tele. Hola, este video se lo dedico Mediodía con Humor. Un poeta lo bautizó con el nombre de Argentina. Un sol de trigo ilumina las glorias de su bandera. Cuna del Chacho Varela, San Martín vuelve moreno, Busto Ramírez Dorrego, paladines y una raza. Aquellos que achuza y lanza su libertad defendieron. Cuando el hombre de otra tierra ve derrumbarse sus sueños, entre llanto, sangre y fuego, por el horror de las garras, mi padre que en su alma encierra la grandeza del amor, sin fijarse en el color, le abrió todas sus tranqueras, sin preguntarle siquiera raza, credo, religión. Y aquel que se crea dueño de esta noble tierra gaucha, quiera ponerle su marca, debe pensarlo primero, que muchos gauchos murieron por ganar su libertad, defender su dignidad, fue principio de esos hombres que abonaron con su sangre este suelo sin igual. Por el orgullo que siento de ser hijo de esta tierra, sin rencor y sin guerra, donde se guarda respeto por el hombre y su derecho, dignificando lo malo, donde no se arma la mano para matar ideales, donde flamean los trigales con un canto de esperanza, yo quiero clavar la lanza en este homenaje a mi pueblo, en el pecho de las guerras, y gritar al mundo entero que aquel que tuvo la suerte de haber nacido en mi tierra, liberada por centauros, ya puede gritar bien fuertes aquellos versos ardientes de Carlos Vigo y Hispano. ¡Argentino! ¡Argentino hasta la muerte! Se llenó de olvido el lontanar del amor. ¿Cómo imaginar que la libertad no tiene sentido si a mi lado no estás? Al atardecer echaré de menos el calor de tu piel, llevaré en mi pecho todo lo vivido, y aunque con olvido hayas pagado mi amor, y que venga la que resta. Ya se ha vuelto polvo dentro del corazón, llevaré en mi pecho todo lo vivido, y aunque con olvido hayas pagado mi amor. Buenísimo los videos, Muy bueno. Muy bueno, un aplauso desde acá. ¿Ese que es el hijo del Martín, Hijo del Martín, Molinita Junior. Molinita también estaban los tres hijos, las dos nenas y el hijo de Soledad Boneto de La Cautiva, los conocí, ¿no? Excelente, una familia de artistas esa, Siguen llegando un montonazo de saludos, increíble. Pero antes que nada, quiero que me hagas un primer plano a un amigo que ayer sufrió un percance, a un gran jugador de fútbol y un gran amigo en lo personal, Martín Montaña, que nos manda una foto desde el Agua Ulaye, nos está siguiendo por la web. Ahí está internado Martín, tuvo un accidente en moto ayer y bueno, se golpeó. Se cortó la rodilla y tuvo un esguince en su pie derecho. Así que Martín, te deseamos una pronta recuperación. Un gran tipo, Martín. Y ahí está Maxi Grosso al lado. Un ex arquero
también estuvo en Estudiante. Le mandamos un gran abrazo a Martín y toda nuestra fuerza, ¿eh? Y acá siguen llegando mensajes y no me lo mostré porque Martín, podés meter la pata, ¿eh? Martín Montelli quiere decir pariente de Silvio Montes. Puede ser, de Silvio Montes, sí. Vos sabés que les voy a adelantar. Vamos a hacer la historia de los animales de Levalle. Yo no sé si para el próximo programa, pero vamos a hacer todo. Haceme uno, a ver. Yo sé hacer el elefante, por ejemplo. Ah, hacelo. Lo voy a hacer, a ver si me... Yo hice feliz a muchos nenes con eso. A Tato Aguilera que me lo pedía. Ahí va de nuevo, Tato. El elefante. No, pero yo no hago los ruidos. Hago una historia. Vengo con una historia de los animales, viste, que los sobrenombres que da acá en Levalle la gente. Sí. Porque este pueblo es especial para los sobrenombres. Mirá vos. Y un amigo mío le manda un saludo al Goro Cacho. Es especial para los sobrenombres. El Goro Cacho te mira y te dice, ¡ta! Te saca el sobrenombre del acto. Sí, gordo. Y quiero aprovechar para mandar un saludo a Horacio Farina, que vi tu mensaje, a Eli Pérez, a Mati de Dios, a Belén Alderete, a Carla Perotti, a mi mamá. Yo también aprovecho para mandar saludos a mi vieja, a Claudia, que me está mirando en este momento. Claudia, que está en Río Cuarto. Bueno, mi mamá la conoce un montón acá en Levalle. Claudita, te quiero mucho, te mando un beso. Muchísimas gracias por el aguante que me haces siempre. A mi viejo, Loren, te mando un abrazo, que nos está mirando en vivo en La Cautiva. De Loria. Y mandar saludos a todos mis parientes. Tengo un montonazo de parientes, ¿eh? Y a Fabián Rodríguez y María también, a mi tío, que nos estaba mandando saluditos. Y usted, señor, es el manda más acá. Antes que entre, sí. Antes que te sumaría, María. Hay gente que está cocinando en este momento. Sí. Gente que está cocinando, bueno. Hay un amigo que dijo, No. Terrible. Que llamó al 101 y dijo que la suegra estaba cocinando y se había muerto. Oh. Y dice, bueno, ¿en qué lo podemos ayudar? Le dijeron. No, dice, quiero saber en cuánto tiempo tengo que sacar los fideos para que no se me peguen. No, tremendo. Tenemos que hacer una sección de chistes, sí. Tenemos que hacer una sección de chistes. Sí, también. O que nos manden chistes de su casa. O esa que le dijo, ¿me queda bien el jean? ¿Me hace muy gorda? Y dice, tipo, ¿no te va a enojar si te digo la verdad? No, por favor, decime. Vete contando con tu hermana. No, es el chiste de salón. Chiste de salón. Bueno, Jesucito. Sí. Llegaron. Sí, ¿le puedo hacer una pregunta a Jesús María? Sí, dígame. ¿Usted se llama Jesús María por el... ¿Festival? ¿Por el festival? No sé. Los nombres me los puso mi mamá directamente. ¿Vos también eras chiquito cuando naciste? Sí, obvio. Todos somos chiquitos cuando naciste. ¿Viste? Mañana nos vamos a la escuela. No, mañana no. Jesús. Bueno, más saludos. Tenemos Silvia Llano. Saludos, Silvia. Germán Blanco de La Cautiva. Germana Blanco, que... un abrazo, Germana querida, una amiga. Los autoconvocados, San Cayetano, los vecinos de San Cayetano, la gente, así que. A Carlos Moyano, así que. A los Cueva del Oso, que está en La Cautiva, está con Nati y su novia. A Carlos Moyano saluda al barrio de La Cueva del Oso. Y la cancha de Bocha de Estudiantes, también le mandamos. También, que estaban comunicando con nosotros. Ñato Fernández. Sí. El Carito y Coto Lázaro. Hincha de otro, hincha de River, Plumón. Sí, somos todos hinchas de River acá y se terminó. Vamos a un corte. Vamos a un corte, pero no de luz. No, hoy podemos terminar el programa. Estoy muy contento. Yo también estoy contento porque hoy. Hoy, gracias a Dios, no hubo ningún inconveniente. Sí. El sábado pasado nos quedamos mal. Nos quedamos mal. Ahí están llegando. Mirá la primera selfie. La probamos. Un aplauso. Un aplauso a la primera selfie. ¿Qué promo es esa? Promo 1990, mirá cuando nací yo, mirá, qué lindo. Mirá qué lindo. ¿Quiénes son? ¿Quién hay ahí? Que no, la vamos a volver a pasar. No alcanzo a reconocer a nadie. Bien. Bueno, esta foto, qué bien estuvo la gente. Quiero felicitar a quien mandó esta foto, porque este le da el hincapié a lo que queremos lograr el próximo fin de semana, que nos manden todas las fotos de su promo. Van a recordar... Foto. Qué lindo, la promo 1990, qué lindo, no, estoy muy contento, voy a explotar de alegría, sos un Irak, vas a explotar. Y gracias por estar con nosotros, cómo no voy a estar. Me gusta jugar en primera. Me gusta jugar en primera, sí. Yo juego en primera. A vos, Jesús, ¿estás contento? Sí. ¿Qué diferencia hay entre la tele y la radio? La tele porque te ve la gente. Otra foto más, IPEA. La foto de la IPEA 2013. La promoción 2013, ahí está Cami del Gaudio. ¿Cami del Gaudio? Sí. Oh, shit. Promo 2013 del IPEA, mirá qué linda foto, ¿eh? Qué linda foto. Eso es en Independencia, me parece, ¿no es cierto? Cantó de traje. En estudiante, sí, ahí estamos viendo. Rolly, por favor. Mirá qué lindo. Estamos nosotros. Estamos nosotros. ¿Qué promo sos, Alejandro?
Promo y una botella de. Una botella de coca con la bolsita de papa, 2,50. Esa es la promo que tenemos. Bueno, pero bueno, nos estamos por ir al último bloque. Se viene el último bloque con todos los sorteos, no te despegues. Acordate, Onara Disco. Hablando de último bloque, sí, tenemos que buscar un publicista que haga Larizos Blog. Ah, también, sí. Para ir al último bloque. Bueno, gente, recién estamos comunicando con nosotros Mauricio Sánchez. Mauricio. El gordito, hermano de Paca Paca. Otra foto más, otra promo. Mirá qué lindo. Quiero que al finalizar el programa la volvamos a repetir a esta foto. Las caperucitas rojas en esa. ¿Cómo está la gente? Qué lindo, qué lindo. Están todos enganchados, están todos enganchados. Que manden selfies. Sí, manden selfies también. Y esta foto, quédense tranquilos que al finalizar la vamos a volver a repetir. Qué lindo, Que manden selfie y comida. Manden selfie de comida, me está haciendo burbuja la panza, Sí. Bueno, nos vamos al bloque. Estaba contando, le mandamos un saludo a Mauri Sánchez, que va a ser el tercer o cuarto invitado en nuestro rincón musical. Él está tocando con una banda de La Baulalle, están haciendo folclore, un folclore moderno muy bueno, se llaman Sol del Sur. Así que Mauri, muchísimas gracias por aceptar mi invitación. Y esta noche Sol del Sur actúa en Rodici, en la ciudad de La Baulalle. Nos están mirando de La Baulalle. Nos están mirando de España. De España. Le mando un saludo muy grande a Miguel Sánchez, que está en España, que se comunicó conmigo, me dijo, ¿cómo puedo hacer para verlo? Grande, Miguel. Sí. Otro hincha de River más. Otro hincha de River. Y de los buenos. Otro hincha de River, de los buenos. Y quería aprovechar, porque también vamos a tener algo de música. Es un rock distinto. Bien. Los voy a invitar a los chicos para que hagamos algo con Nico Galo. Bien. ¿Eh? El escocés, Nicolás Galo. El escocés, Nicolás. Siempre, mi sueño es tener la barba del Nico, pero no hay forma, no me crece. Ya, mi sueño es tener el capo, Nico. Bueno, nos están viendo, explota. La verdad que van a quedar un par de saludos afuera, pero va a salir todo para el próximo programa. Nos vamos Sí. ¿El boliche? Sí, Onara. Onara Disco. A todo Onara. vamos a estar sorteando las dos entradas. Así sí, dos entradas, nomás, tío Cacho. Me dio dos entradas. Vamos a hacer tres entradas. Tiene que ser cuatro, por lo menos. Bueno, cuatro entradas, listo. Pero cuatro entradas. Parejas. Cuatro entradas. Sí. Dale, déjanos tus últimos tres números del documento. Dale, que ya queda muy poquitito, En menos de 10 minutos ya alargamos con todos los sorteos. Sí. Y nos vamos a la última pausa de mediodía. ¡Ya volvemos con humor! ¡Con humor! La primavera llega primero que el invierno a General Levalle con 10 grandes premios. Participa del gran sorteo Día de la Primavera. Primer premio, un LED 32 pulgadas Smart. Segundo premio, un LED 24 pulgadas. Tercer premio, una tablet. Del cuarto al quinto premio, 3 meses de servicio sin cargo. Sexto, séptimo y octavo premio, 2 meses de servicio sin cargo. Noveno y décimo premio, 1 mes de servicio sin cargo. Participa con tu cuota al día. Asesorate en nuestras oficinas. Cable Digital, Levalle. Seguimos brindándote el mejor servicio. ¿Cómo te sentís? En Viví Tu Banda. Ropa para toda la familia. Para ellos, remeras, chombas, camisas, buzos, camperas, jeans, babuchas, lisas y camufladas. Para ellas, camisas, tops, blusas, vestidos, shorts, niñas, babuchas, buzos, camperas, suéteres y mucho más. Para las deportistas, calzas, remeras, corpiños, camperas. También incorporamos talles grandes para la mujer moderna, como camisas, camisolas, jeans, remeras y camperas. Además, contamos con accesorios como chalinas, colgantes y cintos. Y para los más peques, babuchas, camperas y remeras, buzos de sus personajes favoritos. Trabajamos con todas las tarjetas hasta 3 cuotas sin interés. Los días jueves, viernes y sábados, 12 cuotas. Y pagando contado, 10% de descuento. Vení, acércate a Viví Tu Banda y conserva tu espíritu joven. El estilo es cuestión de detalles. Te traigo una promo de locos. Cable internet por 380 pesos. Dale, aprovechalo, dale. Thank you.
último bloque de Mediodía con Humor. Me puse las gafas. Pa, pa. Te robé las gafas. Estoy contento porque la cámara, a mí me hace más musculoso. Estoy re contento. Sí. Me gustaría vivir a mí me así hace muy musculoso. Muy ancho, fácil. Muy ancho. Bueno, gente, estamos en el último bloque. Ya estamos cerrando el tema de los sorteos. Le mando un saludo grande a Matías Farías. ¿Quién es Matías Farías? Una de las mejores voces de la región. De la región, que va a ser el próximo invitado que voy a tener en el Rincón Musical. Va a ser la primera vez que vamos a sacar una guitarra del estuche y vamos a hacer un acústico en el Rincón Musical. Matías, que viene de género cuartetero más que todo, pero no saben los melódicos que hace. Hace temas de cuarteto romántico, ah. No sabés. Una voz muy potente. Mati, querido, te mando un abrazo a vos, a tu familia, y te espero en el Rincón Musical para romperla. Bueno. Yo tengo para mandar un saludo a mis amores, a María Elena, a Silvana, que están viendo el programa, que saludan. A Martín Sánchez, que me dice Pegata, a Joselo Arce y a Evangel Ramírez, que siempre Evangel en la radio, bien, la tele, es fan. Fan, bien. Sí. Acá estamos con Fermín, ¿qué tenemos preparado, Fermín? Recordá a la gente los sorteos. Los oficiantes, sí. Los oficiantes. Queremos agradecer a los helados Peña, los helados del pueblo, ¿no es cierto? Helado del pueblo. ¿Han hecho un helado de batata ahora? ¿Ah, sí? Sí, con violeta. No, porque a mí la batata me gusta frita. Bien. Bueno, a dos corazones. Se entierra a veces. Y hay helados también fluorescentes. ¿Ah, sí? Sí. ¿Ah, sí? Que para comer de noche. Al oscuro. Ah, sí, no sabía. Lo que qué detalle, ¿no? Es un detalle. Lo podríamos haber comido cuando se nos cortó. Y hay un helado ahora que se inventó que no se derrite, vos lo podés dejar arriba de la mesa. Ah, sí. Y ¿sí? Nadie ¿sí? te caga pego y dice, ¡ay, no, no, que se chorrea! No, vos lo dejás ahí. Y hay que... ¿No se derrite? No, se lo come el gato. Bien. Bueno, así. ¿Cómo te interrumpe? Sí, nada, a ver un más. Bueno, yo lo que interrumpo. Vinoteca, ¿cómo va a decir que le interrumpo si no le interrumpo nunca? Ya. Vinoteca, es lo que te falta, la que digas que yo le interrumpo a cada rato, la que te falta. Vinoteca, un gusto personal. Un gusto personal, gusto personal, oh. Interrumpiste a vos. Un gusto personal, Pablito Novoa. Qué buena onda, ¿no? Sí, qué rico vino que tiene. Ahí, a vos te gusta rollo, ¿cierto? Sí, soy un fiel cliente, Pablito y Marisa, le mandamos un abrazo. ¿Y vos? No, yo no. ¿Vos sos sano, no? No, yo no tomo vino. Agua no va. Agua. Agua. Yo tenía una novia que decía, el agua es para bañarse. Hay que tomar champán y vino. Champán y vino. Sí. Pinturería Colby. Para pintar una casa. El amigo Franco Ameri. Ese premio es muy bueno. Es muy bueno para pintar. Es muy bueno ese premio. Puedes pintar lo que sea. Pintalo para pintar. Está bueno eso. ¿Para pintar el auto, no? Sí, puede ser para pintar. ¿Tenés el auto, vale, todavía? Tengo el de Celestino todavía afuera. ¿Está ahí afuera? En terapia. ¿Está en venta o no? Está, no, ya está medio canjeado el auto. Ah, está bien, está impecable, bien. ¿Está o no? Está sí, impecable. Está impecable. Ten cuidado, ¿está guardado en el garaje o voy afuera? Nunca taxi. Nunca taxi, pero bueno. Atienda mejor allá de tu pago. La Cautiva, Margarita Sobardo. Te mando un abrazo, Marca, de nuevo. Qué pesado que soy. Esta mañana hubo un sismo en La Cautiva. Sí. Hubieron muchos problemas de comunicaciones y todo eso, porque bueno, aparentemente siguen habiendo abducciones alienígenas en La Cautiva, sí. Hay que tener en cuenta que abren la puerta cada rato los y bueno, porque suenan unakis, todos estos suenan unakis. ¿Sí? Sí, igual que el Beto Muria. ¿El Beto? Y yo los acuso directamente en la televisión. Beto Muria, sos un anunaki. Viniste en un plato volador que se te quedó sin nada en La Cautiva. Sí, señor, bien, ahí claro. Te pusiste de novio con tu cenoria en La Cautiva. Oiga. Anunnaki, aducido. Muy bien, bueno, seguimos con los... Traterrestre. ¿Cómo sabe el tipo, no? Sabe. Todo. A mí, chico, me decía Petete. ¿Ah, sí? Sí. ¿Por qué? Porque tocaba la guitarra. Yo cuando era chico a Beto lo relacionaba con Raiden, el de Mortal Kombat, ¿viste? Que tiraba electricidad. Nah, me lo parí, no, siempre. Ah, bueno, sos muy viejo, entonces. No sos soy muy viejo. Soy joven. ¿Qué tenés, 30 tenés? Sí, depresión. ¿Usted ya está llegando a los 50 o no? Nah, de ninguna manera. Está impecable, ¿está o no? Nah, nunca taxi. Nah, de ninguna manera. ¿Cómo se llama el gato que tiene? La gente no me cree, ¿Cómo se llama el gato? Es un gato perro ese, ¿no? Yo no le decir y viene. Ah, obediente encima. Sí. ¿Se llama así? Bueno, señores, seguimos con los auspicios. Dos corazones. Acá nomás. Sí, tenemos un mate pizarrón. ¿Un qué? Mate pizarrón. ¿Cómo es eso? ¿Cómo mate pizarrón? Y porque si vos... Hay un mate sí. Pizarrón. Vos podés anotar lo que te olvidé, un número. Ah, bien. ¿En el mate? Sí. ¿Y se toma el mate? Sí. Completo. Mira vos. Dale. Así que estaremos sorteando el mate de pizarrón también, ¿eh? ¿Con hierba? Lo de... Ah, sin hierba. Está cara la hierba. Sí, está cara la hierba. Sí.
Seguimos vendiendo. Bueno, entradas para Onara tenemos. Entradas para Onara, 4 entradas para Onara. 4 entradas y 8 salidas. 4 entradas para Onara. Esta noche voy a ir a Onara. Así que Cacho, prepárame una de Chandon, ¿eh? Mañana no lo llamen. Mañana no me llamen. Total, mañana no tengo programa. Hoy voy a ir. ¿Y si te dejan, Alejandro? No, mi mamá no me deja escucharme con vos. ¿Por qué no te dejan escucharme? No, porque si me tenés pelo largo y sos raro. Vos sos un chico obediente encima, ¿no? Sí, sí. Un chico muy bien, ¿eh? Sí, sos un chico muy obediente, muy. Bueno. En fin, no te dejas salir. Le mandamos un saludo a Cacho Bocio. Cachito, un abrazo grande, ¿eh? Así que esto es los sorteos que vamos a realizar ahora, ¿no? Claro. Bien. Bueno, ya un ratito, en breve nos traen la urna para... No hay ningún muerto, es una urna de... Es una urna para que ustedes vean que no hay nada raro. Vamos a meter la mano, vamos a sacar el cupón y vamos a arrancar. Bueno, para la gente que nos está mandando fotos... Mirá, tengo anotado acá una lista. Mirá todos los que subieron la foto de la promo. Le quiero comentar a esta gente que voy a pasar a mencionar que la vamos a pasar el próximo programa con repetición incluida. Y es más, yo diría que en la rotativa de la semana, ¿vieron cuando pasan todos los números de la quiniela y todo? Ahí también la vamos a anexar a esta foto y las que ya pasamos en vivo. Hay una pregunta, ¿este programa se repite durante la semana en algún momento? ¿No? ¿No sale grabado? Queda en YouTube, va a quedar en YouTube. Listo. Va a quedar en YouTube la semana. Y Pen Promo 2016 nos mandó la foto. La vamos a estar pasando la semana, como dije recién. María Florencia Poli y su hermano también nos estuvieron mandando fotos. María Florencia, te mando un abrazo. Te vamos a pasar el próximo. No me retes. ¿Cómo se prende el programa, no? Sí, no, impresionante. Mauro Chávez y familia también. Gente allá del barrio Los Hilos. Saludo a toda la gente de mi barrio. El barrio que nunca duerme. Y la calle española que nunca duerme. El barrio más famoso del pueblo. Increíble. El mejor barrio. Familia Jorge Lino también se hacía presente en nuestro programa. Nos mandó selfie. También va a salir para el próximo programa su selfie. Franco Aguilera. Daniel Ravera desde Ordóñez. Desde Ordóñez nos están mirando por la web y también mandó fotos. Ahí la vamos a estar pasando. Hay muchas vacas en Ordóñez. Pato Carlos Busto de la Vaca. Pato Carlos Busto de la Vaca, sí. A Carla Ceballa y sus hijos también. Y a Tami Tomás que nos está viendo. Y a sus hijos también le mandamos un beso. También la vamos a tener en el Rincón Musical. Una excelente voz de Tamara. Y muchos más que tenemos. A continuación, unos amigos me hicieron llegar sus videos. No podía dejar pasar por alto a los Caldenes que estuvieron la semana pasada de gira. Y desde La Pampa me mandaron estos videitos. Y a Cable Digital, obviamente. Y a, bueno, a Mediodías con Humor. Los Caldenes dejaron su saludo. Cristian Osser, te quiero mucho, hermano. Nos está viendo desde Rancún. Adelante, señor. Amigo Rolly, acá estamos en la prueba de sonido en la Adela, La Pampa. Acá están con Los Caldenes. Hola, amigo Rolly. Abrazo grande. Todos los éxitos para el programa mañana. O sea, que salga hoy el programa, ¿no? Sí, hoy. Así que lo mejor para vos, hermano, a toda la gente de Levalle, de ahí de la provincia de Córdoba. A todos los amigos, así que acá estamos. Acá estamos con los músicos, el Kame. Rolly, un saludo grande. Aldito Dupré. Rolly, la mejor. Huguito Saltos. Saludos, Rolly. El gran Terrón, Rolly. Rolly, querido, un abrazo grande, gay. Bueno, amigo, acá tenés el videito, un saludo grande y que todos los éxitos y a triunfar. Sos una gran persona, así que a seguir con esto que te gusta. Hola Rolly querido, un abrazo grande, la verdad que siempre te mandamos el mejor de los afectos y mucha suerte en este emprendimiento que estás haciendo a través de la televisión. Quienes te hablan, Carlos, y bueno, te mando un abrazo grande, mucha suerte para este nuevo programa que vas a tener, entretenimiento, folclore y por qué no pronto Los Caldenes en el programa. Así que te mando un abrazo grande y a toda la gente de ahí. Bueno, muchísimas gracias a los chicos, Los Caldenes. Enorme, profesionales, ¿eh? Último bloque. Vamos al primer sorteo de Onara Disco. Las 4 entradas para Onara Disco. Seguramente estás expectante, ¿eh? La juventud más que todo. La juventud sí, está... los chicos están locos. Están locos. ¿Sabes quién va esta noche al boliche? Miren todos los cupones que han llegado. Esto es pura y exclusivamente para el boliche, ¿eh? Para el boliche. Tenemos todas las urnas separadas porque hay distintos premios, ¿eh? Bueno, ¿cómo hacemos? Hacemos que. ¿Que caiga afuera? Cayó uno afuera. A ver. Señor Fermín, léalo. Bueno, el nombre, Gustavo Ceballos. Gustavo Ceballos. Gustavo se va al boliche. Gustavo Ceballos. Un abrazo a Gustavo, querido. También, gran amigo Gustavo. Gustavo Ceballos, el primer ganador. ¿Son 4? Son 4. Ahí. A ver, ¿se te monta? Ahí tenés 3 más. Salieron las 3. Ahí están las 3 que faltan. Bueno, ahí, vamos con esa.
Anto Ferrero. Anto Ferrero. Anto Ferrero y la lapicera que no anda más. No importa. Hay que modernizar. Anto Ferrero. Anto Ferrero, vamos con este, vamos la con tercera, este. La tercera, a ver. La tercera. Dice Milly Robles. Milly Robles, Milagros Robles. Pasen, recuerden que tienen que venir hasta el edificio de Cable Digital a retirar el cupón, porque con estos cupones entran al boliche, ¿eh? Ya Cacho nos dio la autorización. Y salen también. María José Toselli. María José Toselli, cautiva, María José, le mando un abrazo, mi compatriota. Toselli. Así que bueno, lo queremos felicitar, ¿no? Lo felicitamos, repetí, Fermín. Bueno, Gustavo Ceballos. Gustavo Ceballos. Bien. Ahí está nuestro compañero Agustín. Bien. Mira vos, qué bien. Qué producción, ¿no? Amoración. Anto Ferrer. Bien. Para corroborar, ¿viste? Sí, sí, no, está bien. Que la gente vea, que la gente vea. Milly Robles. Milly Robles. Y el último. María José José. Muy bien. Bueno, esos son los cuatro ganadores. Felicitaciones. Pasar a retirarlo por el edificio de Cable Digital, ¿eh? Ahora venimos con... Vamos, muy bien. Seguimos. Ah, acá me pide Celeste Cignoli, me pide que... Panchito, Francisquito me pide que haga el elefante en moto. Así que bueno, Francisquito. Ahí está el elefante en moto para Francisquito. Te mandamos un beso grande, Francisquito. Acá de parte de la gente de Valle Cable Digital. Estamos contentos que nos mire. Un beso, saludo a Jojito también, que está mirando de la casa, que no viene a trabajar. No viene a trabajar. No, no. Se toma el día, Jorgito. No viene a trabajar. ¿A qué estamos sorteando? ¿Qué estamos sorteando? Un premio de acá. Vamos por el premio del mate. El mate, vamos al mate. Vamos con el mate. Mate pizarro. Bueno, vamos a ver. Yo no miro, mirá. ¿Quieres sacarlo o no va a cocinarlo? El ganador es Jera Aguilera. Jera Aguilera se ganó el mate pizarrón. Jera, bueno, pasá a retirarlo por el edificio, si no, bueno, me contactás y te lo alcanzo porque vivimos ahí cerca. Sí, vivimos cerca. Alejandro. Sí, saco uno. A ver. Víctor. Pitijuiti, Víctor Fenoglio, le mandamos. Pitijuiti. Por fin un hincha de Boca. Pitijuiti. Por fin un hincha de Boca. ¿Qué ganó Pitijuiti? Pitijuiti se ganó. Un 0 kilómetros. ¿Qué ganó, Víctor? Los helados Peña. Bueno, pasar por heladerías Peña. Un palito bombón. Palito bombón helado. Comé poco helado, Pitijuiti, que estás con régimen, te voy a retar, ¿eh? ¡Aguante, Pitijuiti! Bueno, ahora vamos, ¿con qué seguimos? ¿Con qué seguimos? A ver. Con el premio de... Vamos con el premio de... ¿La cautiva lo teníamos acá también? No, eso es aparte. Aparte. Color Bee. La lata de pintura, Oh, para pintar el casco, qué lindo, ¿sale? Usted. A ver. No más trampa. Iber Díaz, muy bien. Es personaje Iber Díaz, ¿no? Iber Díaz, nos mandamos un saludo, Iber. Se ganó para pintar la casa, Iber. Iber, querido, pasá por... Color Bill. El muchacho, bueno, Franco, Henry ahí. Con buena onda de siempre. Oficiales de Cinte Plaza acá. Sí. Pero me están lanzando unas fotos y están comiendo asado por todos lados. Y nosotros acá, ¿cierto? Acá, pero no, estamos muy contentos. Vamos con el sorteo. ¿A dónde me decís, Martín? La vinoteca, bien, vamos. Qué con vino, la vinoteca. ¿No? Oh, me lo quiero ganar yo. ¿Cómo se va? Vamos a un complot acá para ganármelo. Vamos con el sorteo. No, yo quiero el televisor, quiero ser en blanco. Sorteo. Esto lo voy a decir yo porque. Matutino. Ahí vamos, ¿eh? El ganador de vino es Rosa Milanesio, ¿eh? Mira. 717. El último. Los tres últimos números del DNI. Los tres últimos números del documento. Ahí nos estuvo mandando Rosa Milanesio pasar por un gusto personal de Pablo Novoa. Así que bueno, nos queda el sorteo de la cautiva. El premio en tienda Marjor. Para que se vaya la cautiva de vuelta. Sí, me quieren devolver. No lo queremos más, ¿cierto, Ale? A ver, no, cautiva. ¿El cautiva, sorteo a dónde va a parar él? Allá. Cautiva hace que explote el rating de este programa. Así de una te lo digo. La gente. El público fuerte, ¿no? Sí, no. Una gente increíble, cautiva, increíble. Ah, ¿y que va a hacer selfies? Bueno, vamos a repetir la selfie que nos enviaron el sábado pasado y algunas que llegaron hoy. Nos dimos abasto hoy para terminar de pasar todas, pero quédense tranquilos que durante la semana vamos a estar pasando la rotativa y el próximo programa obviamente van a salir sus selfies. Adelante, señor.
padre no me quiere ni un minuto al mes. Tu madre te prohíbe la palabra Andrés. No hay flores para ella o vino para él. Y no hay cara que ponga que le siente bien. Hay algo que no sabe, déjeme explicar. Cuanto más le prohíba, más le va a gustar. Y cámbiame esa cara de perro al pasar. Me voy volando con su hija a otro lugar. Mi paraíso es tu paraíso. Es el paraíso donde todo lo hago contigo. Mi paraíso es tu paraíso. En el paraíso no hay nada como estar contigo. Perdone que le diga que no puedo estar sin besar a su hija ni un segundo más. La boca se me seca y todo me va mal. Me pierdo entre la gente y no encuentro el compás. Y es algo tan absurdo que no sepa ver que ya no es una niña, ahora es una mujer. Pensaba que era fácil pararle los pies, pero se ha ido volando al paraíso Andrés. Mi paraíso es tu paraíso. Es el paraíso donde todo lo hago contigo. Mi paraíso es tu paraíso. En el paraíso no hay nada como estar contigo. Yo sé que usted es su papá, que no pensamos igual, pero su hija ya entró en el paraíso ideal. Y cuéntale a tu mamá que ya se va a acostumbrar a verme más por aquí, tocar la puerta al entrar. Mi paraíso es tu paraíso. En el paraíso paraíso Andrés, destino paraíso Andrés. Bueno, la parte final del programa, muy contento, muy contento, muy contento todo con toda la gente. Concluye al fin. Nada puede escapar. Bueno, sí. Bueno, llegamos al final del programa. ¡Y con luz! ¡Y con luz! ¡Terminamos el programa! ¡Dame luz! ¡Qué lindo, qué lindo! Bueno, Fermín, tenemos un saludito, Al amigo Eduardo Brandoni y a Jorge Tarrito, Niki. Muy bien. Y yo. Niki, yo. También otro de los invitados que vamos a tener. ¿Cómo labura, no? La plaza cada vez más linda tiene. Sí, la verdad. También un saludo para el amigo Fernando Moine y un saludo para Miguel Alaní también. Bien, yeah, saluda. Y a todos los queridos hinchas. Miguel Lechuga, el. Miguel Alaní. Miguelito Alaní. Miguelito Alaní. Ale, ¿te querés, te quedó algún saludito antes de hacer el sorteo para la cautiva? Sí, para Sonia Conesta y para Sara Teatro Arenas, que están en la cautiva. Bien. Que bueno, nos mandaron recién un mensaje del tema del temblor que hubo en cautivas. Sí. Parece que un gordo se cansó un camión y eso fue todo lo que pasó. Muy nada bien. Más. Nada más. Y vamos a hacer el sorteo de la gorra ahora. Soy el hijo del Diego. Espero que papá me reconozca. Yo juego al fútbol, hago de pelota. De chiquito me pegaban patadas, entonces decidí hacer de pelota. No me importa la plata, me importa mi papá, quiero que mi papá me quiera. Y me encanta mi hermana. Si me dan bola, ¡plá! Bueno, Alejo, muchas gracias por haber. Yanira, Ojaldre, Ojillo. La historia de los Maradona. No, sí. Son terribles los Maradona. A todas las cualquiera. Son fuera de serie, muy, muy desviados salieron. Todas las mesas parecen un nuevo. Sí, yo soy el séptimo. Séptimo, qué lindo número para jugar a la quiniela, el 7. Bueno, Alejandro. La tima te tumba.
Sí, es cierto. Bueno, vamos al sorteito para la cautiva. Para la cautiva, vamos. Vamos. A ver. Hay una mano fantasma que se asome por ahí. Saque nomás. Y ahí te lo pongo, ¿no? ¡Mano loca! ¡Mano loca! Dígalo, señor Fermín Budux, hincha de Godoy. Es Candela Domínguez. Candela Domínguez. Ganadora del premio. Pasar a retirar por Tienda Marjor en Lucio B. Mancilla. Ahí nomás, al frente. Sí, número. Al frente de donde nací, me crié yo en la cautiva. No, en la tienda, lástima, ¿no? Marjor. Qué lástima, porque es paquiminito, ¿cierto? Sí. Acá estoy. Cautivo y Levalle, yo siempre digo, Cautivo y Levalle. Un solo corazón, somos igual. Sí. Cautivo, yo siempre digo, tendría que haber estado. ¿Viste dónde cargan agua los regadores? Ahí sí. Atrás del hospital. Ahí tendría que estar cautivo. Entonces. Bueno, 3-4 casos para allá y ya llegamos. ¿Sí? Igual que Levalle. Yo tenía un amigo que me decía, lo más lindo que tiene Levalle es cuando agarras la ruta City y te va. No, dificulto que haya algún pueblo más lindo que Levalle. Sinceramente. La verdad que está muy, muy lindo. Bueno, cautivo también. Ah, cautivo. Cautivo sí. Pero bueno, hay temblores en la cautiva, como andaba, ¿eh? Sí, hay mucho alienígena. Sí. Bueno, gente, hemos está por montar un taller mecánico para platos voladores. Ah, ¿sí? Sí, ¿en la cautiva? Sí. Inversión, ¿no? Sí, una inversión terrible. Por momentos sos el hijo del Diego, por momentos sos vos. Sí, porque tengo cuatro personalidades. Quiero mandar un saludo acá en tele a La Mañana del Salmón. Un programa. La Mañana del Salmón. Escucha La Mañana del Salmón. Escucha, porque se va a acabar el mundo y vas a quedarte afuera. La Mañana del Salmón, 99.9. En el dial, buscala a la mañana, a partir de las 10 de la mañana, todos los días, de 10 a 2 y media, ¿no? ¿Los chinos qué escuchan? Cachichén. La cachichén, le dicen los chinos, ¿viste? Cachichén, va a escuchar de radio Cachichén. El programa que revoluciona la mañana, ¿no? Sí, me dijeron que se están por comer los perros los vecinos. Sí, ahí, ojo, Eduardo Galarza, con el perrito blanco, con Jack. Y ojo con el loro, porque ya están, están buscando por internet cómo cocinar un loro a la olla, ¿eh? Con tomate, zanahoria, lechuga, araní, zanahoria, maldonado, rabanito, coqui tomate, le van a meter de todo ahí. Bien. Sí. Lechuga, araní. Lechuga, araní, le van a poner, sí. Bueno, batata, le van a poner un poquito de batata, yo dice también. Gente, bueno, no, sacamos la gorra del muchacho de la mañana del salmón. Bueno, gente, ¿cómo la pasaron? ¿Cómo espectacular. La pasaron? ¿Bien? La gente que está detrás de escena, ¿cómo la pasó? Perfecto. Muchas gracias, sí, no sé si escucha. Un aplauso para todos ellos, para Martín Molina, para Alejandro Rena, para Ramiro Elía del Chile, para Camila Delgado, que no paró de manejar el teléfono, explotó, para Agustín Martinetti. Aprovecho para mandarle un saludo a tu promo. A Jesús María. A Jesucito María, que todavía lo tenemos acá. ¡Ah! ¡Se está tomando algo! ¡Se está refrescando! ¿Se está tomando una cervecita? Bien, Jesús, así bien. Forma que se lo veía, mira vos. Y acuérdense, este dicho que es muy importante. Al que madruga, que no me llame. Bien, vos te levantás 9:30, 9:15. Pero a las 10 de la mañana del ahí salmón. Está. Te levantás, salí a correr. Salgo a correr, sí. Bueno, termino con los saludos a Steven, la verdad, una labor increíble, impresionante, Steven. A Guillermo Cross, que gracias a él nosotros podemos estar acá, en este lugar, en este edificio. Guili, te mandamos un abrazo y una pronta recuperación. Está teniendo un problemita de salud. Un saludo a tu señora, a tus hijos, que también nos están mirando por la web en San Luis. Y agradecerle a Fermín Vudú, un gran amigo. Agustín Martinetti, como estaba recién antes que me interrumpa. Ah, ya le dijiste otra vez. No, porque estaba por saludar a la promo de él, que me dijo que le saludara. Ya nos cansamos de ver la cara, ¿no? Promo 2017 serían. Promo 2017, saludo a todas las chicas de esa promo. Ah, venía por ahí. Dio vuelta, ¿viste? No, porque está. Al Chamendi lo juega mal. Bueno, en fin, terminamos el programa, ¿se sintieron bien? Son muy chiquitos, Rolly. No, pero yo paso todos los saludos que a mí me mandan, ¿eh? Claro. Así que le mando un saludo a todos. El doble edad tengo vos, Rolly. Sí. Yo tengo el doble tamaño. Tampoco es 3 meses. 10 años nos llevamos. No sé cuánto tengo. ¿30 tengo vos? No te das el caché. Ya, no, me callo porque me retaron. me callo. Basta. Basta. Y vos, bueno, gente, nos vamos, gente linda. General Levalle, muchísimas gracias a todos los barrios, gracias a la cautiva, gracias a la gente de La Pampa que estuvo en vivo, San Luis, todo el país nos estuvo viendo hoy. Hasta España salimos. De la Boulaye. De la Boulaye. De España. En España, Miguel Sánchez, le mandamos un abrazo. Un de Villa María. Nosotros pasamos con nombre y apellido, como dije anterior, porque no nos creen, sino. Y es verdad, la gente nos vio desde todo el país. Y hemos terminado el primer programa, llegamos al fin.
Mediodía con humor. 2 y 20 de la tarde. Estamos en vivo. 14, 21. Y le decimos. Tenemos el último saludo, Rolly. Ah, sí, a ver. Para acompañar a Milagro Donadío. Bien. Que siempre nos apoya, así que le mandamos un saludo con el amigo bien. Martinetti acá. Bueno, muchísimas gracias. Ahí que queda bien. Muchísimas gracias, Mili Donadío. Chau, 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 chau. Chau, Mediodía con humor. Hasta el próximo sábado. Saluti, a tutti le cornuti.